Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la hora de Almodóvar del Campo. Nosotros ahora vamos a ofrecerles la tradicional Candelaria que se vivió el pasado día 3 de diciembre en honor a ella, en honor a Santa Bárbara. Como verán, esta fiesta aquí en Almodóvar del Campo se ve muy intensamente por los jóvenes, porque les encantan las candelarias, ¿verdad? Sí. ¿Por qué te gustan tanto? No sé. ¿Por el fuego? ¿Porque juegas con las amigas? Porque hay mucha música. Y por todo, ¿verdad? Sí. Y porque puedes ver, en este caso, Santa Bárbara. Sí. ¿A los santos de cada barrio? Claro. ¿Tú de qué barrio eres? De San Sebastián. Anda, pronto también llega tu Candelaria. Sí. Bueno, seguimos hablando. Bueno, después de hablar con Victoria, ¿con quién hablamos? ¿Cómo te llamas? Celia. Celia. Bueno, ¿por qué te gustan las Candelarias? Porque puedo hablar con mis amigas y ver a los santos. Y ver a los santos. Te gustan mucho, ¿verdad? Sí. Y además que está muy calentito aquí al lado de la hoguera. Sí. ¿A que sí? Sí. ¿Seguimos por aquí? ¿Cómo te llamas? Paula. Paula. A Paula también le encantan estas tradiciones de Almodóvar, ¿verdad? Sí. ¿A qué estáis deseando de que lleguen? Sí. ¿Por qué? Porque por el fuego, la música y por jugar con mis amigas. Esta es la primera, la última del año y la primera del ciclo Candelaria. ¿Cuántas Candelarias hay aquí en Almodóvar? A ver si lo sabéis. Te doy una pista. Como dedos hay una mano. Cinco. Cinco Candelarias y esta es la primera, ¿verdad? ¿Y a ti? ¿Por qué te gustan las Candelarias? Va a mirar la cámara. Porque veo a las amigas, porque podemos jugar. Bueno, pues ya ve, la gente joven que también disfruta de estas tradiciones de Almodóvar del Campo. Pues recordarles que estamos en la Candelaria de Santa Bárbara en Almodóvar del Campo. Y ahora vamos a hablar con Lidia Paz, que es la concejala encargada de tradiciones populares. Y hablando de tradiciones, qué mejor que las Candelarias. Finaliza ya el año con una Candelaria y comienza el ciclo del Rito del Fuego. Sí, empezamos con el ciclo de Candelarias, con esta primera de final de año, pero primera del ciclo, la Candelaria de Santa Bárbara. Nos hace un día, una noche estupenda y aquí estamos acompañando a los vecinos del barrio. Y eso también ha sido lo que ha incentivado para que venga mucha gente, como estamos viendo. Sí, la verdad que Almodóvar somos un pueblo de tradiciones y aunque haga mal tiempo, pues la gente sale a la calle, pero más hoy, con la noche tan espléndida que tenemos, pues mucha más gente. Entonces, pues aquí estamos con la banda de cornetas y tambores y ya con la Candelaria que la acaban de encender. Y qué alegría ver tanta gente joven en las Candelarias.
Sí, el futuro está garantizado. Sí, porque a los pequeños disfrutan mucho con estas tradiciones, se juntan con sus compañeros, juegan un rato y les gusta, y a nosotros pues también nos gusta que sigan las tradiciones ellos. La verdad que el ayuntamiento hace mucho para que estas tradiciones sigan adelante y de hecho para intentar fomentarlas. Y porque bueno, porque la verdad que pone a disposición de los vecinos, pues por ejemplo la banda de cornetas y tambores que suena en este ciclo de Candelarias, y bueno, pues todas las facilidades, incluso una aportación económica. Es decir, el ayuntamiento está siempre al frente de sus vecinos y más en concreto con las Candelarias. Sí, este equipo de gobierno apoya y sigue apoyando las tradiciones. Yo hace un par de semanas me reuní con la Asociación de Candelarias y con la Asociación también del barrio de San Sebastián para atender sus necesidades, y nada, para ofrecerle como siempre esta ayuda económica que le damos y la banda de cornetas y tambores. También hay que decir que hay mucha devoción a cada uno de los patrones de cada barrio, y más en concreto, por ejemplo, Santa Bárbara. También Almodóvar es un pueblo de tradición minera. Sí, es un pueblo de tradición minera, de la que tiene mucha tradición a Santa Bárbara, un barrio muy implicado. Desde aquí darle la enhorabuena a todos los vecinos por la colaboración que hacen para mantener la ermita, para preparar la limonada, porque aunque nosotros le demos esa pequeña ayuda, pues toda ayuda es poca y ellos pues se implican mucho. Entonces, desde aquí darle la enhorabuena a todos los vecinos. Bueno, Lidia, pues ha sido todo un placer, a disfrutar de la noche. Muchas gracias. Y hablamos, bueno, no eres vecina de este barrio, pero sí que tus abuelos han vivido aquí en Santa Bárbara, en el barrio del Calvario. Yo hace un rato me preguntaban y yo decía, digo, es que a ver, es que este barrio lo siento yo como mío. Ahora mismo le estaba diciendo a mi tía, digo, pues que a ver, que estoy aquí en la puerta de mi abuela, la que era la casa de mi abuela, digo, y te da esa cosilla, pero es una alegría inmensa. Es la primera Candelaria que se celebra, la gente acude con alegría, como a todas, pero parece que es la primera que cogemos con más ganas, y sí. La temperatura un poquito fresca, pero el día está un día buenísimo. Lo que pasa es que, a ver, estamos ya llegando a las puertas del invierno. Ya, estamos ya el 4 de diciembre, mañana ya es que es pleno invierno. Bueno, hay que decir que, Luzma, estás enamorada de tu pueblo, enamorada de tus tradiciones y también de tus Candelarias, porque de hecho, bueno, tu marido, por ejemplo, también colabora en la de su barrio, como tu suegra, y bueno, la verdad que tenemos en toda, además, haciendo también partícipes a tus hijos, y eso es muy importante. A mí me gusta que mis hijos participen no solo en las Candelarias, sino en las cosas que se celebran en el pueblo, porque hay que engrandecer nuestro pueblo, nuestras tradiciones y en fin, en todo. Tradiciones además de antaño. Sí. Las Candelarias hoy en Puerto Llano así, me han dicho, anda, que no sé qué. Digo, sí, es que hoy hay Candelaria en Almodóvar, y me dicen, si las Candelarias son en febrero. Digo, no, las candelas son en febrero, pero las Candelarias en Almodóvar empiezan con la de Santa Bárbara. Y luego ya continúan en el mes de enero, que tenemos dos. En el mes de enero tenemos dos muy importantes. Así es que la de San Antón y la de San Sebastián. Y la del Santo no es menos, en febrero. Y por supuesto luego ya terminamos con San José el 18 de marzo. Sí. Así es que todas muy importantes, y yo pues me gusta, a los niños les gusta, y
y a todo el mundo, yo creo que en general, las hermandades y las asociaciones de vecinos pues hacen mucho por ellas, porque esto por detrás parece que no, pero esto lleva un gran trabajo, porque en Santa Bárbara sí que tiene hermandad, pero por ejemplo hay otras que no las hacen directamente las hermandades, o San José por ejemplo no tiene hermandad y lleva mucho trabajo, tienen que pedir muchas subvenciones y tienen que trabajar mucho. Bueno, pues Luma, como siempre, un placer y a disfrutar de esta noche. Muchas gracias. Adiós. Y hablamos ahora con Candela Molina, que bueno, Fernández, que vecina ya de Santa Bárbara de toda la vida, 90 años ya vecina. De toda la vida, he nacido y aquí estoy. Y le tiene mucha devoción. Mucha. ¿Qué significa para usted Santa Bárbara? Pues Santa Bárbara es lo mejor del mundo. Que nos da salud y suerte, que nos dé. Y además que le pedimos siempre, ¿verdad? Siempre le pedió mucha salud y suerte. Y siempre nos lo concede. Y siempre. Así que estoy contentísima con la Virgen. La ermita, por cierto, está preciosa. La ermita... Una preciosidad. Se puede ver. Y las vecinas también se pueden ver. Y las vecinas también. Que las vecinas también... Están haciendo lo suyo. Hacen lo suyo. Hacen lo suyo. Para intentar eso, intentar pues que esté la Santa y la ermita así de preciosa siempre. Tanto hoy en su festividad como cualquier día del año. Como siempre. Y mañana su procesión. ¿Cómo vives mañana ese día? Pues muy bien. Hace falta. A la función, ¿verdad? Y a la procesión. Mientras que pueda. Cuando no pueda... Pero usted le quedan muchos años para acompañarla. Ojalá. Seguro, seguro. Y no te equivoques. Seguro que le va a dar mucha salud. Sí, pues gracias. Para que no falle ningún año. No falle. Con ella. ¿Le ha fallado alguna vez? Seguro que todos los años ha estado aquí este día. Todos el día los 3 años. Y el 4 de... Toda la vida, toda la vida. Toda la vida vecina de ella. ¿Y cómo recuerda? ¿Cómo se vivía antiguamente esta fiesta? Esta fiesta, muy bien, como ahora. Cuando íbamos muchachos robando a las casas la leña, todos los postigos abiertos, y a la sierra, traían la leña a rastra hasta la aquí. Todos los muchachos. ¿Sus hijos también han robado leña o no? Mis hijos también habrán robado. Se saltaban a los postigos y se robaban la leña. Pero era para Santa Bárbara bendita, que no era para calentarse ellos. Para, sobre todo para calentar a la Santa, ¿verdad? Si Dios requiere, queremos vecinos. Es que la Santa también tiene unos vecinos muy buenos, ¿verdad? Bueno. Que están siempre pendientes de ella. Siempre, siempre. Y cuando truena más. Santa Bárbara bendita y San Jerónimo. Así que... Y además hay que decir que Santa Bárbara también reparte suerte. Todos los años pues la hermandad pues hace participaciones de lotería para la lotería del 22 de diciembre. Incluso creo recordar que un año llegó a tocar. Pero la despreciaron porque era muy feo el número. Y la echaron a Puerto Llano. Allá le tocó. ¿Pero tocó? Todo tocó en Almodóvar, pero yo no he vuelto a tocar. Bueno, anda, porque era muy feo el número. A lo mejor este año toca. Ojalá, no te equivoques. Ojalá Santa Bárbara venga. Lo importante, toque una lotería, lo importante es que nos dé salud, ¿verdad? Bueno, que nos dé salud y suerte. Y suerte. Yo todas las operaciones que llevo ofreció a la Santa Bárbara bendita. Nueve operaciones que llevo. Y está así de bien, para que ustedes vean, con 90 años. Con 90 años. Y con un espíritu... Que me quiten lo bailado. Eso es. Y con espíritu joven, que es lo que cuenta. Oh, ¿verdad? Bueno, un deseo que le pidamos hoy a la Santa. Si Dios requiere, pues no, que mi hija me está esperando. Un deseo para la Santa. Un deseo para la Santa. Que me dé muchos años de vida. Eso es. Y ya está. Muy bien. Otros 90 años dicen por aquí. A ver si alcanzo a mi tía, que tenía 106 años. Así que, mira. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Y hasta el próximo año. Que bueno. Tenemos que estar aquí al lado de ella también. Y de ti. Eso es. Muchas gracias. Santa Bárbara bendita, trailará, trailará. Santa Bárbara bendita, trailará, trailará. Patrona de los mineros, mira, mira Marusina, mira. Mira cómo vengo yo, patrona de los mineros, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. En el pozo María Luisa, trailará, trailará. En el pozo María Luisa,
trailará. Murieron cuatro mineros, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Murieron cuatro mineros, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la camisa roja, trailará. Traigo la camisa roja, trailará. De sangre de un compañero, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Y estamos ahora con Álvaro Tello, también es uno de los organizadores de esta fiesta. Y Álvaro, este año más ha sido un año muy especial porque se suele decir que renovarse o morir. Y aquí en el barrio del Calvario habéis decidido pues renovarse y de una manera muy especial, ¿no? Porque hemos tenido muchos actos y actos novedosos. Pues sí, la verdad es que tuvimos la idea de hacer un trido los tres primeros días, el día 1, 2 y 3 de diciembre, para pues darle más, tener más actos religiosos aquí en la mitad del Calvario, porque siempre estamos diciendo que está muy cerrada, que nos gustaría tener más actos, y se nos ocurrió esa idea, se lo comentamos a Juan Carlos, él nos dio el permiso y dijo que sí, que le parecía muy bien, y ya empezamos a movernos, a organizarlo todo. Ya desde el primer día ya estaba todo, ya limpiamos, desde el primer día pusimos todas las flores, adornamos la ermita y empezamos el día 1. Y luego ya dijimos, venga, vamos a seguir. Y ya también otra cosa que este año atrás no teníamos fue la traca, unos fuegos artificiales y la traca para hoy y para mañana cuando pase la procesión. También tenemos una traca para culminar los actos. Todo para intentar darle otro giro, ¿no? Y darle mayor vistosidad a esta fiesta y al barrio también, ¿no? Porque hoy se viste de gala. Claro, para seguir avanzando, para que esto vuelva a ser lo que fue cuando estaban aquí los mineros, que esto era una fiesta muy grande del pueblo, sí. Y la gente, la verdad, que lo ha agradecido, de hecho, ha venido muchísima gente, ¿eh? Para ser lunes, de los años que más gente ha venido a la Candelaria. Sí, la verdad que para ser un lunes que esperábamos gente, pero a lo mejor no tanta. Al terminar el triduo ya ha venido un golpe muy grande de gente y ya no ha dejado de venir. ¿Cómo ha sido ese triduo? Para que la gente sepa cómo se ha desarrollado y qué tal se ha dado. Pues sí, mira, empezamos a 7:30 con el rezo del Rosario y luego seguíamos con el ejercicio que es una oración, que realizamos el triduo a Santa Bárbara. Y la verdad que hemos tenido bastante, para ser el primer año, que siempre los comienzos son difíciles, la verdad es que hemos tenido bastante afluencia de gente y ya está. Hay que decir, Álvaro, que la iglesia, esta ermita, está preciosa. Tiene unas maravillas, unos frescos impresionantes. Sí, la verdad que de la fachada con la espadaña tan alta que tiene, y luego cuando entramos tenemos muchas imágenes en esta ermita, y luego por las bóvedas también, y tiene mucha luz natural también de día, que eso le da mucha vida. Incluso hasta la sacristía, la verdad que no esperaba yo que fuera una sacristía tan amplia, ¿no? Pues cuando he pasado un poco más y me pierdo. Sí, la verdad es que también detrás tenemos ahí la sacristía, luego otra habitación mayor, que es donde podemos tener las cosas guardadas y todo eso, sí. Bueno, para toda la gente que nos esté viendo, ¿cómo se ha vivido la fiesta de Santa Bárbara en Almodóvar del Campo? Posiblemente, pues, una de las celebraciones más importantes, no solo en Almodóvar, sino en toda la provincia. En pocos sitios habrán celebrado a la Santa como nosotros, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por el cumplido, pero no sé, pues empezamos con el triduo y la Candelaria, hemos tirado la traca, los fuegos artificiales, la traca, y mañana seguiremos con la función, la procesión por el barrio y ya la traca, como te he dicho antes, para culminar ya todos los actos. Bueno, hay que decir que también los vecinos del barrio del Calvario han ofrecido diversos aperitivos a todos los asistentes y, por supuesto, algo fundamental que vamos a acercarnos ahora a probarla, como es la limonada. ¿Quién ha sido el encargado de hacer la limonada, Álvaro? Sí, pues mira, siempre la hacían aquí los vecinos y ya pues vamos cambiando porque la gente ya se ha sido mayor y ya este año hemos venido más gente joven y ya gente nueva que hemos aprendido ya para que no se pierda y la sigamos haciendo. Luego los aperitivos, que hemos tenido patatas, corteza, lo de siempre, lo que siempre se suele poner. Y no sé qué más decirte. Y luego también veo que vais a rifar un roscón para mañana y la lotería, que bueno, os la quitan de las manos todos los años. Sí, la verdad que el otro día estuvimos echando cuentas y dijimos, todavía tenemos lotería y dijimos,
hay que seguir vendiéndola, porque y además que hoy se vende mucha, y luego la rifa de todos los años, que tenemos el roscón que nos lo dona ahora ya la panadería Pilar de Abajo, y luego este año con también la novedad de que la cooperativa nos ha dado unas botellas de vino y aceite, también donada, y lo hemos juntado todo para la rifa. Así ya que le toque, pues se va a ir bien alimentado, ¿verdad? Sí. Con el roscón, con el roscón, el vino y todo. Que rifaremos mañana cuando se termine la función. Y hay que decir que también los vecinos estáis muy agradecidos al Ayuntamiento de Almodóvar porque colabora muy intensamente con vosotros. De hecho, bueno, hay una concejalía que es la que se encarga de las tradiciones populares, de las candelarias, y bueno, pues os facilitan tanto la banda de música como, bueno, también la aportación económica, e incluso os han arreglado la plazoleta del Calvario, que ha quedado, vamos, preciosa, una divinidad. Pues se lo merece esta ermita. Claro, claro. La verdad es que arreglar toda la plaza, la ermita todavía luce más. Y luego, sí, Lidia, le comentamos con todos los problemas que nos van surgiendo, y todo lo que le hemos pedido, más o menos, no lo han solucionado, sí. Bien, muchísimas gracias, Álvaro, un placer como siempre. Y qué bien lo estamos pasando en la Candelaria de Santa Bárbara. Un año más, y que queden, bueno, que queden muchos, por supuesto. Un año más y un año menos. Bueno, eso nunca se cuenta, yo siempre digo un año más. Tú siempre positivo. Pues sí, un año más, gracias a Dios, está saliendo todo muy bien. Ha hecho muy buena noche, porque la verdad es que ha hecho muy buena noche y estamos contentas, sí. Yo la verdad que tengo que decir que yo vengo encantado hasta Candelaria, voy a todas. Pero es que aquí me tratáis con un cariño especial y eso se nota. Es que hay unas vecinas aquí en el Calvario. Tiene Santa para unas vecinas. Que no tendrá queja, hombre. Muy cariñosas. Cariñosas, guapas y que hacen todo, todo por ella. Porque la verdad que tiene esta ermita que, vamos, da gusto verla, ¿eh? Uh-huh. Está preciosa, sí. Ermita. Lo que pasa es que necesitamos ahora, porque se nos está hundiendo el tejado y necesitamos pedir, vamos a ver si podemos pedir unos donativos, la gente que quiera colaborar. Para arreglarlo, porque como se hunda la bóveda, como se hunda el tejado, se va la bóveda al traste. Entonces necesitamos dinero para arreglar el tejado, hemos pedido presupuesto y ya según el presupuesto que nos den, pues pediremos donativos. Pero la gente colabora, ¿no? Vemos que la gente, todo el mundo pasa por aquí, se lleva su papeleta para el roscón, su lotería. Su lotería, la lotería de Santa Bárbara, como tocó hace muchísimos años. Porque ya hace muchos años que tocó, pues la gente la verdad es que le tiene mucha fe y vienen y se llevan su lotería entre la Candelaria y mañana en la función se pueden vender perfectamente dos tacos de lotería. Porque además un año tocó. Un año tocó, pero ya hace muchísimos años. Pues yo creo que la solución, ¿sabes cuál va a ser, Gema? Que este año, ¿por qué no? Que nos toque la lotería, porque seguro que la Santa siempre se queda con algunas cosas. Ojalá y nos toque para los que llevamos del pueblo, que somos gente humilde, y para arreglar el tejado. Que nos tocara una poquita. No pedimos tampoco tanto, ¿verdad? Tampoco pedimos tanto, solamente para que le podamos arreglar su tejado que se le está hundiendo. Solamente eso. Por cierto, va de flores la Santa Preciosa. ¿Quién ha sido la encargada de, bueno, de poner la ornamentación floral? Creo que es Laura, ¿o no? Toñi. Laura es su hija. Laura es su hija, yo la confundo yo. Toñi, entonces, es la que se encarga todos los años. Todos los años. Todos los años las flores las compra la hermandad y ella viene y la decora. Con muy buen gusto, como está visto. Este es el roscón que se rifa, que le ha donado la panadería Pilar de Abajo. Sí, señor. Y el lote de vino, de aceite, donado por la cooperativa, por Covicar. Todo bien indicado, ¿eh? Que coste. Sí, 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 sí. Para que sepan los que colaboran con nosotros. Y muy agradecidas por su colaboración. Mañana lo rifamos en la función a las 12. Hay gente que no puede venir, nos deja las papelillas y ya se encargan otras, pues de mirar a ver si les ha tocado. Incluso le ha llegado a tocar a gente que no ha estado en misa y las llamamos por teléfono para... O sea, que el roscón toca. Y lo vamos a poner este año en el Facebook. Ah, mira, nos vamos a modernizar y todo. Este año a quien le toque la vamos a poner en el Facebook. ¡Toñi! Ven un momento. Toñi. De las flores. Que le pone mucho corazón, mucha alma y la devoción que yo sé que le sobra, pues ¿qué vamos a pedir? Si es que... Este año nos ha estado ayudando mucho Álvaro, que también los hace estupendamente. Todas las chicas, Manoli, todos hemos colaborado este año. Y los centros es que ha sido, como te digo, en comunidad. ¿Qué flores lleva? Pues mira, lleva nardos, lleva claveles de rosa. Ay, ¿cómo se llaman lo de la lengua esa de gato? ¿Es lengua de gato? ¿Cómo se llama? Ay, yo no sé cómo se llamará, Gema. Pues igual este año es parecido también. A una cala. Parecido a una cala planchada, como una cala pero planchada. Es que se han cambiado muchas flores para ir cambiando y para ir, que este año ha sido renovando casi todo,
pero has visto lo bonita que está, ¿no? Está preciosa. Bueno. La forma del centro de delante de del muy original. No, ha quedado muy bonito, la verdad que sí. Ese sí es obra de ella. Ese, y el que lleva la Virgen delante casi siempre. La Virgen delante casi siempre lo hace ella. Luego los demás colaboran. Conchi también. Álvaro ha hecho los búcaros, los jarrones que lleva. Bueno, es que este año también el párroco de, ¿cómo se llama? Javi, nuestro Javi. Es que no nos sale. Javi, a mí no me sale decirle, hoy en el Facebook se lo he dicho, porque es hoy es San Francisco Javier, y lo ha puesto en el Facebook él y lo he felicitado. Y le digo, Javi, perdóname, pero tú eres mi niño bueno de todos los años, de que era pequeño, que era un niño excelente, y no lo puedo llamar Francisco Javier. Pues él nos ha donado los claveles este año, los nardos, otra flor por ahí que no me acuerdo cómo se llama, preciosa, la verdad es que está volcándose con su ermita, con su barrio. Así es que estamos muy contentos, estamos muy bien, muy bien. Toñi, tú quieres muchísimo a Santa Bárbara, la llevas en tu corazón y ha sido mucho para ti, además por tradición familiar, ¿verdad? Mi padre minero, mi suegro minero, mis tíos mineros, todo el mundo minero, y Santa Bárbara era, pues, y sigue siendo Santa Bárbara. Es acordarme de mi padre, ¿ves? Ya empiezo otra vez, acordándome de mi padre, de mi suegro, de una emoción muy grande, de todo lo que falta. Pero bueno, faltan, pero los hemos disfrutado también, pero seguimos disfrutando con ella. Es, ¿qué te digo? Santa Bárbara. Bueno, vamos a ver si quedan papeletas, creo que queda alguna papeleta. Oye, para colaborar. Papeleta. Hemos vendido. Este es el número que jugamos. ¿Qué número más bonito? Todos los años, el mismo. Todos los años es el mismo, no cambiamos. Todos los años Santa Bárbara juega este. Y ella juega 50 euros. 50 euros. 50 euros, por si le toca, para restaurar su. De todas maneras, aunque no nos toque, hay que decir que se puede venir y donar, que lo mismo que piden todo el mundo, pedimos para. Hay que arreglar el tejado, que está muy mal, muy mal, muy mal. Y oye, de vez en cuando venir y de hacer alguna donación o cualquier cosita, porque vamos a. Exactamente. Aunque sea poquito, porque el tejado, el día que se hunda, fíjate que techo más bonito, y lo vamos a perder. Álvaro. Bueno, pues nosotros también, y más televisión, también va a colaborar. Y poner ahí más televisión, y ya está, si nos toca nos llamáis y hacemos un buen aperitivo allí en la tele. Y de paso también nos invitamos a las vecinas. Muy bien. Mira. Muy bien. ¿Qué te parece? Muchas gracias, que muy bien. Mucha suerte también mañana. Muy bien. Mira, este es Álvaro. Álvaro. Ya lo hemos entrevistado. Álvaro. Ah, ya se ha entrevistado. Es que es el nuevo fichaje, que ha colaborado un montón con nosotras. Estamos muy contentas porque este año hemos incorporado tres juventudes: Álvaro, Jaime y Rocío. Como debe de ser, la gente joven tiene que estar volcados y sobre todo porque en ellos se cae el futuro. Sí, para que no se pierdan las tradiciones, por favor, que nuestro pueblo siga con las tradiciones, que haya gente joven que quiera continuar con esto, que es muy bonito, es muy bonito. Pues muchísimas gracias, enhorabuena a las vecinas. Gracias a ti por estar siempre. Gracias. Estemos muchos años, porque la verdad que es un gusto estar aquí como siempre. No podamos estar. Muchísimas gracias. A ti. Y no podía faltar esta fiesta, Fray Javier de María, con su vecina más querida, como es Santa Bárbara. Pues un día muy especial para ti, de muchos recuerdos, de muchas vivencias, pero lo más importante es que esta fiesta continúa, y además vemos que viene mucha gente joven, que también está apoyando a las vecinas para que esa tradición continúe adelante y que Almodóvar pues siga presumiendo de su devoción a Santa Bárbara. Bueno, como bien dices, es una fiesta. Bueno, para mí muy entrañable, ¿no? Porque es de mi familia, todos, por las dos partes, son de este barrio, ¿no? Y también por parte de mi padre, ¿no? Por mi tía, pues muy vinculada a esta ermita, ¿no? Por mi tío Felipe, que en paz esté, ¿no? Era uno de los que estuvo un poco al cargo en tiempos aquí. Y bueno, pues siempre es un recuerdo para él estar aquí, ¿no? Me recuerda cuando yo era niño que venía aquí y bueno, pues tiene muchos gratos recuerdos de este lugar. Y luego, bueno, pues como bien dices tú también, de la participación de la gente, ¿no? Que está siendo una novedad en parte porque está mucha gente joven participando,
gente joven con 20 y pocos años, es decir, que eso es muy positivo, pues también ayuda pues para que se vayan haciendo cosas novedosas, como ha sido a lo mejor pues ese triduo en honor a Santa Bárbara, hecho por ellos, es decir, y bueno, pues también la participación del pueblo también en esta Candelaria, que al ser la primera del ciclo de Candelarias, aunque sea la última del año, pues es la primera de ese ciclo que tenemos en Almodóvar tan tradicional, ¿no?, como puede ser esta Candelaria, San Antón, San Sebastián, nuestro querido San Juan Bautista de la Concepción y San José, que es el que cierra este ciclo, ¿no? Y bueno, pues en Almodóvar es una cosa muy arraigada y que, bueno, no se debe tampoco dejar perder, ¿no? Yo creo que sería bueno fomentarlo cada vez más, ¿no? Que la participación, sobre todo, de la gente joven, ¿no?, que es la que damos vida también, porque, bueno, pues la gente que hay, pues, hace lo que puede, ¿no? Pero cuando hay un impulso de sangre nueva, pues hay nuevas ideas, nuevas cosas que al final, pues, se van innovando, y eso es muy bueno para Almodóvar y para los barrios en general. Una ermita, además, que tiene mucha relación con Semana Santa. Bueno, la ermita, el nombre del Calvario, de ahí le viene, es decir, el Calvario también porque estaba a las afueras, en un lugar un poquito más elevado del pueblo, y bueno, aquí estaba establecida en esta ermita la hermandad de la Veracruz, es decir, que era la que celebraba la Semana Santa, es decir, la que sacaba los pasos de Semana Santa. Yo he oído una vez de muchacho que alguien decía que aquí había un Cristo, el Ecce Homo, que era tan hermoso que casi te seguía con la mirada, ¿no? Tengo así un grato recuerdo, bueno, un grato no, un vago recuerdo, ¿no?, de aquello, ¿no? Y bueno, pues es el lugar, como aquí tenemos dos imágenes de Semana Santa, el Cristo atado a la columna, que saca la hermandad del Cristo de la Caridad, y Jesús orando en el huerto, que es de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, que son las hermandades que están aquí, porque tienen dos de sus imágenes que procesionan, están aquí en esta ermita. Y bueno, la antigüedad de la ermita, pues como bien sabes ya, data del siglo finales del XVII, principios del XVIII, es cuando data esta ermita, en la salida del camino de Puerto Llano, que era también, bueno, pues lugar para ir a la mina, por eso también Santa Bárbara está aquí en este lugar, ¿no?, por lo recuerdo también de esos mineros que han vivido en este barrio. Mi abuelo era minero, trabajó en la mina, y bueno, pues tantos vecinos de este barrio que han trabajado ahí, ¿no?, en las minas de Puerto Llano y de otros sitios también. El pueblo de Almodóvar, la verdad, que espera con mucha ilusión estas celebraciones. Cuando llega el 3 de diciembre, el 16 de enero, el 19 de enero, el 13 de febrero y el 18 de marzo, Almodóvar se engalana, bueno, pues con sus mejores galas, porque cada barrio pues ofrece lo mejor de sí. Bueno, sí, la gente se siente como un cosquilleo, ¿no? Hay que ser de Almodóvar del campo, yo creo que para sentir ese cosquilleo de querer pues vivir este tiempo, ¿no? Es decir, que es un tiempo muy agradable para convivencia vecinal y convivencia con los paisanos de Almodóvar del campo y los que vienen de fuera a visitarnos, que antes salía una señora diciendo, qué maravilla de ermita, nunca la había visto, tal, que es preciosa, no sé qué. Pues no era gente de aquí, era de fuera, ¿no? Y eso es muy gratificante también, que la gente vea pues también las cosas tan hermosas y que tenemos en Almodóvar, ¿no?, y las tradiciones sobre todo también. Por último, ¿qué imagen más bonita de Santa Bárbara, si nos la puede pues acercar Víctor? Una imagen preciosa, más muy grande, muy alta también la santa, y bueno, ahora que estamos tan cerca de ella, ¿qué le pedimos? Pues le pedimos por el pueblo de Almodóvar y también le pedimos de manera especial por este barrio, por el barrio que por los que ya nos han dejado, que ya no están, que han fallecido, son mineros que dieron su vida, y también por los enfermos y por cada uno de los almodovareños, que nos proteja a todos, porque es la abogada de que no tengamos una muerte repentina, sino que muramos en paz con el Señor y que, bueno, pues que nos lleve junto a Él. Eso es Santa Bárbara, abogada para no tener muerte repentina. Fray Javier de María, como siempre, un placer, y te vemos en la próxima Candelaria, porque sabemos que no te pierdes ninguna de tus tradiciones. Intentaremos. Ahora, desde Granada, está el acceso un poquito más difícil para venir tanto, pero bueno, lo que Dios quiera. Si Dios quiere, pues aquí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Roberto, y a todos.